desde aquí como una buena paisanuca que soy. Y tampoco yo soy el de los cafés este, ¿cómo se llama este? Espresso. What else? Ellos Clooney. Pero gracias porque esa entrevista fue muy bonita y los paisajes se mostraron, bueno, 100% lo bonita que es nuestra tierra. Bueno, vamos a ver, ¿qué me preguntas? Yo te pregunto. ¿Cómo ha sido el desfile? ¿Te ha gustado el desfile? ¿Has fichado algo? En cierto modo me ha gustado y por otra parte he salido un poco caldeado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Porque esos trajes están muy bien para esos perchas que habéis sacado de 1,90, pero a Revinuca le va mejor la albarca y el escarpín, porque con esta, con este porte que tengo, pues eso no le va demasiado. Habrá que hacer un desfile más cantado, ¿no? Hay que hacer un desfile para gente rural también, para la gente que no nació en poblaciones. Lo ponemos. Por ejemplo, para llevar un pantalón de pana, unos albarcucas, los escarpines, el zurrón, la vara de avellano, la boina. Ahí podría yo. Ahí ya podríamos entrar en debate y podría ser hasta modelo. No, podría. Oye, pues entender. Pues es tendencia. Aquí también es todo un año que mucha gente trabaja de ello, o sea, que hay gente que vuelve al pasado, hemos visto modas de todo tipo. Claro. Ahora hay mucha vanguardia, pero luego a lo mejor se vuelve a poner de moda lo que llevábamos en los años 50. Igual lo que se lleva de moda dentro de unos años es el tío pequeño, bajo, con bigote y cara de mala leche. Y entonces a triunfar Revinuca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Miguel Ángel, muchísimas gracias. Pues nada, es un placer, ¿eh? Un saludo aquí a los seguidores de Happy Love. Un saludo a los seguidores de Happy Love. Gracias, Revinuca. Van a decir que estoy muerta, con unos pelos, se me da el maquillaje de la tensión, del que pensé que no llegaba, porque ha sido todo muy, muy deprisa, muy precipitado. Ya sabéis que yo además trabajo y he hecho cositas también fuera hoy, y ha sido al final un logro, porque hemos conseguido hacerlo en un tiempo récord, ha salido fenomenal. Adiós, Ferrari. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y bueno, casi me da una sensación súper chula, otra vez el estar en la adrenalina detrás de una pasarela, que eso, en serio, no sabéis ni la mitad de lo que se pasa por ahí. Así que, chicos, yo no puedo más, voy a ver si me tomo una Coca-Cola, porque hay gin tonic, pero no puedo tomar porque he traído el coche. Así que estoy maldecida con Ginzy de Edith, que lo que me gusta es esa ginebra y nunca puedo beberlo fuera de casa. Esto es una tristeza enorme. Así que desde aquí, desde el aparcamiento, ya con pocos Ferraris y poco más que deciros, porque estoy reventada, deciros que gracias por ver el vídeo, gracias a Adrián por la edición y gracias a Laura Cosmea y a todos sus modelos que han sido encantadoras conmigo y han sido unas modelos sensacionales. Así que un besito para todos, nos vemos por las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat, y que os quiero, Happy Lovers, ya sabéis, amor, vive y sonríe.